don, jiggy don, 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 jiggy don. Hola amigos, sean muy bienvenidos a más un video aquí en el canal Galera. Lá no grupo de WhatsApp de membros, para quem não sabe, pois quem for membro do canal ou colaborador tem acesso ao nosso grupo de membros exclusivos lá no WhatsApp. E meu amigo Rafael, salve Rafael, me enviou no privado uma pergunta sobre eu que sabia do evento que ia acontecer lá na Turquia. Vai acontecer um evento amanhã, nestes dias. Se ia ser bom, se compensava, se não compensava, mas... La verdad, yo ni sabía que un evento iba a acontecer, y mucho menos en Turquía, galera. Eita, ahí mi amigo Gio Produzores, que tiene inclusive también un canal de YouTube, caso ustedes quieran conocer él, Gio Produzores, oleazo, él me mandó esta imagen que ustedes van a ver ahora mismo, oleazo, en la cual detalla algunas cosas, está en español, oleazo, eita, no vi ninguém hasta ahora aquí en la fala portuguesa. Falando sobre este evento, un evento como ya falei en Turquía. Aquí están las coordenadas, hola, caso ustedes quieran, hola, aquí, ta, 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 41 y poco, eso, Turquía, galera, parece que es en todo el país, parece, me parece. Y aquí ya fala que vamos a tener una investigación cronometrada, sería como una investigación temporaria, hola, eso, con los iniciales, hola, eso, eita, inclusive Pikachu, eita, y también. Vamos a tener un pacote especial, una loya de compra única. Normalmente cuando tienes solo esos pacotes de compra única, muchas veces son esos pases remotos. Eita, será que vamos a tener tres pases remotos por ser la por 100 Pokécoins. O por un Pokécoin. Eita. Interesante. Nada más, yo no paré por ahí porque yo fui atrás de las informaciones. Y aquí tenemos lo que sería este evento. Está no Saichi Nintero, ese la vamos aquí a agrandar un poquito para que ustedes vean qué es lo que vamos a ver en este evento. ¿Qué aconteció, Lazo? Hace poco tiempo Niantic liberó dentro del juego a traducción a turca, entonces ya este sería el segundo evento que la hace. Está queriendo como más clientes por la, no sé. Y ahora, Lazo, aquí o coiso fala, eso, Pokémon Go, todo que, o que sabemos. De su nuevo evento en Turquía. Italia so. Bota. Vamos a ver aquí que no está viendo bien aquí. Voy a llegar nuevamente. Vamos a ver aquí. Entonces, hemos conseguido saber nuevos detalles sobre el evento que planea Niantic para celebrar, conmemorar el lanzamiento de lo que ya falei, del turco en un idioma dentro del juego. Se trata de un nuevo evento exclusivo en Turquía con las siguientes características que vamos a tener. Antes de ver aquí, galera, ya comenta. ¿Será que vamos a tener a Klesion? ¿Será que vamos a tener a Arceus? Eita, olha só, más calma. Calma, calma, porque... Eita, galera, olha só. Se trata de tarefas de investigación de campo, olha só, especiales que estarán disponibles para los jugadores en Turquía, o sea, aquí es claro, en Turquía, desde las 8 horas de la mañana, de lógico, horario local, galera, horario local de Turquía, hasta el 14 de julio, a las 20 horas, de nuevo, horario local, o sea que más o menos una semana, comenzando 14, sería a mañana ya, eita, o sea, las investigaciones se centrarán en los Pokémon iniciales de Kanto. Ofrece Bulbasaur, Charmander, Squirtle como recompensa. Aquí no fala nada con chapeo, con fantasías o eso, galera. ¿Qué os ha parecido? Eso, galera. Prácticamente eso es. Y en la foto, pues, son más que claros. Yo creo que, según lo que fala aquí, va a aparecer aquí Squirtle, Bulbasaur, Charmander y de lógico Pikachu. Y las investigaciones de campo pues, nos van a dar a los tres iniciales. No fala nada de Pikachu más. Eso hizo. Lembrando que hace un tempinho atrás, hace como unos 3-4 meses atrás, tuvimos otro evento en Turquía que era en un shopping. Más este evento a Niantic sobre hacer. Porque você, para você participar en este evento, você precisaba validar un código en una loya. Si você iba de fly. Pues iba, podía ir lá, ficar no lugar exacto que era el evento, más como você no validaba o ticket, y era un ticket gratuito para todo el mundo. No sé si en la loya tenía que comprar algo, no sé, sei lá. Más, lastimosamente para los fly, no consiguieron participar de este evento. Más, aquí no fala que va a validar nada, y pues,
como es en toda Turquía, pues entonces va a ser liberado a todo el mundo más. Na minha opinião, não vai dar assim nada interessante, só os iniciais. E, pois, para quem joga já bastante tempo, acabamos de vir de um evento mundial no qual os iniciais estavam salvados, estavam com Chayne. Então, né? Quem quiser, fica aqui a coordenada, galera. Olha só. Fica aqui a coordenada. É a que aparece aqui, olha só. Eita, 41.0420,29.0022. Turquia. Si más me equivoco, son 6 horas de diferencia. Entonces, si el evento comienza 8 horas de la mañana, 8 horas de la mañana, sí, 8 horas de la mañana, entonces prácticamente en esta madrugada, a partir de 2 horas de la mañana, horario aquí de Brasil, de Brasilia, usted puede viajar lá y pegar de pronto la investigación. Va que de pronto, mucho que tenga Pokémon interesante. Mas muitas vezes essas investigações dão itens que, por exemplo, incubadoras, pode dar um passe de rede, pode dar de pronto, sei lá, um Star Piece. Então, tudo isso suma, galera. E, bom, eu mesmo vou lá só para pegar a investigação especial. Então, galera, essa foi a dica de hoje. Já sabe, se gostou, deixa um like, compartilha com seus amigos. E se ainda não está inscrito no canal, opa, se inscreva e ativa o sininho das notificações. Estamos perto dos 30 mil inscritos. Eita! Muito obrigado e fui!